Igualmente debemos referirnos una vez más a la situación de los trabajadores y trabajadoras al servicio de las estaciones recaudadoras, estaciones de peajes recaudadoras, de los 21 peajes del país, que como ya habíamos denunciado, están siendo objeto de un despido arbitrario e ilegal. Se les hizo llegar de parte de Fontur una comunicación anunciándoles que a partir del día de mañana, 30 de junio, cesan sus funciones y a este personal no se les garantiza ninguna continuidad laboral. Debemos recordar que las estaciones de peaje fueron transferidas, se decidió mediante una resolución del Ministerio de Transporte Terrestre transferir mediante un mecanismo que llaman de encomiendas convenidas los peajes a cargo de las gobernaciones y o entes descentralizados. Bueno, pero entonces este personal se le despide y no se le da garantía de continuidad en su relación laboral, no se les garantiza la estabilidad en el trabajo. Nosotros asumimos que este personal se le debe garantizar su derecho al trabajo. Incluso se dice que este personal está a cargo del Ministerio, al servicio del Ministerio de Transporte Terrestre. Es algo que debe ser tomado en cuenta en función de que, más allá de que se transfiera de forma provisional la administración de los peajes a las gobernaciones, el personal que elabora los peajes debe tener continuidad laboral. Debe respetarse su derecho constitucional legalmente establecido al trabajo. Entonces, los compañeros y compañeras al servicio de los peajes están realizando acciones. En el día de mañana van a llevar a cabo concentraciones en todas las inspectorías del trabajo donde están establecidos estos centros de trabajo, los peajes, y contarán con el acompañamiento y el apoyo solidario de nuestro partido, como lo venimos haciendo a lo largo de todo este tiempo. Entonces, hacemos un llamado al Ministerio de Transporte Terrestre, a Fontur, a las gobernaciones, para que le respeten el derecho al trabajo a este conjunto de trabajadores y trabajadoras. Y el llamado también al Ministerio del Trabajo, al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, para que intervenga en función de hacer respetar los derechos establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras para este conjunto de compañeros y compañeras. Finalmente, una vez más, nos referimos a la huelga que realizan los trabajadores y trabajadoras al servicio de las agencias de cervecerías Polar, a quienes cuentan con el apoyo solidario de nuestro partido, de la corriente clasista de trabajadores Cruz Villegas y del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora. Son justas las demandas de los compañeros. Es justa la exigencia del sindicato Sintra Terricentro Polar de que el patrono, el Grupo Polar, debe discutir su convención colectiva con este sindicato mayoritario, el más representativo. Y en ese sentido nos haremos partícipes, nuestro partido, nuestra militancia, así como también la corriente clasista de Teodoro Cruz Villegas y el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, nos haremos partícipes activos de las acciones de movilización en solidaridad con este conflicto que se prolonga y se agudiza como consecuencia de la intransigencia patronal de este grupo, de los propietarios del Grupo Polar, específicamente del ciudadano Lorenzo Mendoza, que se cree que está por encima de las leyes en Venezuela, que puede atropellar y quedar impune. Pues nosotros estamos con los trabajadores y trabajadoras en esta justa lucha que debe llevar a que la patronal definitivamente cumpla sus obligaciones legales en materia de discusión de la convención colectiva y el respeto general a los derechos establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo, en la LOCSIMAC y en otros instrumentos legales.